Hola, 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 ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Torgas y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a hablar sobre las cenizas de alma, ¿vale? Sobre todo el cómo se consiguen y el cómo tenemos que farmearlas. Porque hay mucha gente que me está diciendo que Pepe, vaya rollo, tiene que volver a hacerme toda otra vez todas las capas. Pepe, me estoy haciendo la capa tal y ahora es más difícil que la semana pasada. Vamos a ver, porque creo que hay ahí alguna pequeña duda que todavía no se ha entendido a lo mejor muy bien, ¿vale? Bueno, tenéis que saber que cada capa, ¿vale?, tiene una cantidad de cenizas de alma que nos va a dar. Como veis en esta tabla, que os dejaré el enlace a la tabla abajo en la información del vídeo, la capa 1 nos daría 120 de cenizas, la capa 2 100, la capa 3 85, la capa 4 70, la capa 5 60, la capa 6 50, la capa 7 45 y la capa 8 40. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes ya hecho a lo mejor hasta la capa 3, tú ya puedes venir siempre a cualquier sala, por lo menos, y empezar directamente en la sala 3. ¿Qué nos daría esa sala 3? Pues como vais a ver ahora a continuación, si nos vamos directamente a una capa 3 o nos vamos directamente a una capa 4, veis que pone 375 cenizas de alma. ¿Qué quiere decir? Que no nos van a dar 375, guay, si luego hago esta me dan 120, está 220, está 305, no. Quiere decir que todo lo que tú ya hayas desbloqueado, aunque sea en otra semana, en cualquier momento, si tú ya te has hecho una capa 3, tú ya siempre vas a poder ir a la capa 4, sea la sala que sea. Sea la sala Scoldus, sea la cámara de las fracturas, sea la que sea, ¿vale? Y al hacer la capa 4, recibes la recompensa de las capas 1, 2, 3 y 4, ¿vale? No sé si veis aquí, por ejemplo, recompensa 375. Si nos volvemos a la tabla, veis que por hacer una 4 te dan 70. Pero el acumulado sería 375, porque te estás llevando los 120 de aquí, más 100, más 85, más 70, es decir, 375. ¿Qué quiere decir con esto? Que si, por ejemplo, este safe en el que estamos ahora, lo máximo que podemos hacer es una 6, ¿vale? Entonces hacemos la 4, desbloqueamos la 5, hacemos la 5 y nos darían la recompensa de 5, hacemos la 6 y nos darían la recompensa de 6, ¿vale? Si ahora cogemos y nos venimos a esta otra sala, al cruce de corazón gélido, tendríamos la posibilidad de entrar directamente en la 6. No nos haría falta pasar de una a otra, ¿vale? Volver a hacer la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. No, si hacemos en la primera ya la 6 entera, ya podemos ir en todas directamente a la 6. Y si vamos directamente a la 6, ¿qué nos van a dar? Pues directamente nos darían 485 cenizas de alma, ¿vale? Dirás, Pepe, pero esto estaba claro. Ya te digo que hay mucha gente que no. Que mucha gente está haciéndose cada semana la 1, la 2, la 3, la 1, la 2, la 3. ¿Vale? Que tú puedes hacerlas, que no pasa nada, que no pasa nada, pero si lo que quieres es un poco optimizar el tiempo y no estar en Torgas más tiempo del necesario, tú te puedes hacer, por ejemplo, ahora, pero Pepe, me las tengo que hacer la 4, la 5, la 6 en la misma. No. Tú te puedes hacer en la sala de Scoldus la 4, luego te vas allí a la otra y allí te haces la 5 y te puedes volver a venir aquí y te haces la 6. Por ejemplo, ¿vale? Pero lo que tienes que saber es eso, que cuando tú ya has desbloqueado una capa, esa capa se te queda desbloqueada para siempre. No te hace falta volver a empezar para recibir las recompensas de la 1, de la 2, de la 3, de la 4. ¿Bien? Así que es eso, que ya os digo, un vídeo súper rápido, súper sencillito, pero que todavía, que hay mucha gente que ya te digo que me está preguntando, o gente que me está diciendo eso, ¿no? Pepe, joder, qué rollo, que ahora en la 2 se me ha atragantado hoy la 2 y no sé qué, y luego he perdido ya tiempo en la 3. Y digo, ¿y para qué has hecho otra vez? Si ya lo hiciste la semana pasada. Ah, que no lo sabía. ¿Vale? Pues que lo sepáis. Y así sería. Cuando ya esté desbloqueado todo Torgas, ¿vale? Y ya tengamos hasta la capa 8, pues ya es lo que sabéis. Cada vez cuando consigáis desbloquear la capa 8, ya todas las semanas podréis entrar directamente en las dos salas, entrar a la sala 8, y cada vez que hagáis una sala 8 os van a dar 570 cenizas de alma, que es el acumulado de los de las 8 capas. ¿Bien? Entonces ahí estaría el tema. Os dejo ya también, bueno, como complemento, pues eso, para que sepáis cuántas cenizas vale cada legendario y cuántas cenizas vale mejorar cada legendario a rangos superiores, ¿vale? Lo tenéis también aquí en este post que os voy a dejar en la información del vídeo, por si tenéis alguna duda, le queréis echar algún vistacillo.
Nada más, espero que en este caso, pues bueno, os haya servido de ayuda, os haya resuelto las dudas que pudierais tener sobre este tema. Cualquier cosita, dejármela abajo en los comentarios. Y lo que sí, que nada, que si os ha molado y tal, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, con la gente de la hermandad. Y yo me voy, un beso, un saludo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. The rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom.